Invierno, tiempo de jabalís. Después de recorrer buena parte de Estonia, nos damos cuenta de que es un país muy llano, con abundancia de lagos y ríos de corrientes suaves. El 65% de su superficie es bosque, principalmente de abetos y abedules, y el resto son áreas cultivadas de cereal y prados con un exuberante crecimiento en primavera y verano. Esta especial composición orográfica del país, unido a una abundante pluviometría a lo largo de todo el año, forman un caldo perfecto para los jabalís que, aparte de muy abundantes, alcanzan tamaños formidables superando los 200 kilos. En nuestros primeros viajes nos interesamos por las especies cazables, su densidad de población, cupos anuales y acceso a los cotos de caza. No dudamos en dirigirnos a la sede de la Federación Nacional de Caza de Estonia, donde su presidenta nos dedicó tiempo y entusiasmo, facilitándonos todo tipo de información. Nos sorprendió la capacidad de captación de datos, el sistema de censos y la fidelidad de la información, y aún más los datos de los grandes carnívoros como el oso pardo, con una población superior a los 600 ejemplares, para una superficie algo inferior a la Comunidad de Aragón. También despertó nuestro interés el porcentaje de ejemplares abatibles de algunas especies como el lobo, que se permiten cupos superiores al 40% de la población. Este hecho, según nos comenta Hegne Lump, la presidenta de la Federación, es debido a la entrada masiva anual de lobos procedentes de Rusia. La población de herbívoros está en permanente ascenso, por lo que los cupos los establecen los propios cotos de caza, que aunque la normativa exige que tengan una superficie superior a las 5.000 hectáreas, la gran mayoría supera las 12.000. El alce es la especie más emblemática para el turismo europeo que visita Estonia, principalmente por el tamaño del animal, que superan los 400 kilos. Pero aunque es muy abundante, su astucia y sus hábitos discontinuos le hacen difícil de localizar. También nos interesaba conocer cómo gestionan los bosques y el patrimonio forestal en Estonia. Así que nos reunimos con el responsable de gestión estatal de bosques de la provincia de Jarvama, en el centro del país. Accedió a acompañarnos y realizar una visita en la que nos iría contando las acciones que se realizan en materia de conservación, los servicios de alojamiento gratuito en los refugios del bosque y los servicios que se prestan hacia la caza, la pesca y actividades de senderismo y avistamiento de especies. Y aquí se ve una formación bastante curiosa, porque tenemos la parte baja a la mano derecha y la parte baja otra vez a la mano izquierda, y son realmente las orillas del lago Báltico de hace 12.000 años, es cuando nació Estonia. Y es la casa que también pertenece al centro de la gestión del bosque estatal. Y esta casa está abierta para cualquiera que quiere alojarse aquí, dormir una noche. Y antiguamente era la casa, a partir de los años 30, de un guarda del bosque. Y también hay casas que son también de derecho de cada uno.
Quiere decir que aquí se puede entrar cada uno, hay una chimenea dentro, hay leña, se puede calentar y se puede subir, ahí arriba hay una exposición. En este cartel también se recuerda a la gente que hay una regla principal, es lo que tú puedes traer, que te llegas a traer, también puedes llevártelo. Entonces, que la basura y las cosas, las que te traes, también te las llevas. Que... Sorprendidos por el manejo y velocidad que alcanzan con los coches por las pistas nevadas, nos ofrecieron la posibilidad de conocer los dos grandes problemas forestales que están padeciendo estos últimos años. El primero y derivado del cambio climático nos dejó helados. Hectáreas y hectáreas de bosque seco o dañado por larvas de un insecto cuya población se incrementa y acelera desmesuradamente debido al ascenso de temperaturas invernales que ya difícilmente bajan de 20 grados bajo cero. Extremo que se precisa para mantener a raya al agresivo insecto. Y el problema es que, como es un bosque protegido, no se puede talar. Y ya el problema de los insectos, de los parásitos, va afectando bosques de valor económico. El otro problema, más que un problema, es un animal conocido y tozudo que cambia el paisaje y trae a mal traer a la guardería agricultores, ganaderos e incluso cazadores. Se trata del castor. Parece ser que en un tiempo estuvo a punto de extinguirse, pero ahora es abundante hasta el extremo que está permitida su caza sin cupos ni tamaños. Su acción es perfectamente notable. Tala árboles de más de 30 centímetros de diámetro hasta bloquear ríos y arroyos y formar presas que darán lugar a lagos, anegando bosques e incluso zonas de cultivo. Nos comenta uno de los guardias que en primavera tienen que tener excavadoras a punto para desbloquear las presas que insistentemente reconstruyen los castores. Y los castores son muy listos porque casi siempre muerden la parte que da al otro lado, que no da al río. Y así es más probable que caiga por encima del río. Pero ahora aquí se ve que por la inclinación del árbol no ha tenido éxito su plan. Nos hemos puesto en contacto con un gestor de caza muy peculiar. Mati accede a concedernos una entrevista sobre la gestión de caza y su aprovechamiento turístico. La información y las condiciones del alojamiento y guiado en campo parecen aceptables y no tienen un precio desorbitado. Otra cosa es el precio de los animales abatidos y heridos. Aunque no es excesivo, no nos queda muy claro, sobre todo en el caso de abatir una hembra de jabalí. Pero accedemos y nos trasladamos al residencial para cazadores que Mati tiene en Inmavere, una comarca del centro de Estonia entre bosques y lagos. El asunto promete y nos sorprende el recibimiento. La bandera española ondea en todo lo alto. Las instalaciones son magníficas. Cocinera, menú de alce y picoteos típicos de la comarca, habitaciones confortables y espacios amplios y cálidos. Le planteamos para el día siguiente una jornada de caza de observación desde garitas y un recorrido por el coto para conocer su gestión. Thank you.
Los chicos de Mati nos muestran el sistema de comederos y los abastecimientos que realizan. La alimentación, consistente en cereales y guisante, está enfocada principalmente para el jabalí, aunque en muchos de los cazaderos siembran colza de invierno para alces y corzos. Entendemos entonces que en Estonia la caza mayor está basada principalmente en la espera desde garitas, debido a la impenetrabilidad de sus bosques con muchos espacios anegados, charcas, arroyos y zonas pantanosas. Durante el día no acudieron los jabalís a los comederos, pero sí lo hicieron los corzos, muy abundantes en esta época, aunque en nuestras posteriores visitas de primavera y verano les echáramos de menos. Durante la noche pudimos contemplar la abundancia de jabalís y algún alce tímido y receloso que pasó cercano. Teníamos la esperanza de observar algún lince boreal, que según Mati y las huellas que observamos por la zona, no era difícil que entrara alguno tras el rastro de los corzos. Pero no fue posible, aunque esa noche se abatió uno desde una garita cercana. Como en España no estamos acostumbrados a cazar con nieve, le pedimos a Mati la posibilidad de asistir a una cacería de jabalí con nieve, y accedió encantado, así que preparamos los trastos para resistir inclemencias y vientos a 15 grados bajo cero. Los bosques son totalmente llanos y las pistas forestales rectas, así que todo el coto está dividido en cuarteles rectangulares de entre 100 y 300 hectáreas. Un recorrido en moto de nieve para detectar las huellas que entran y salen de los cuarteles asegura en principio el éxito de cada batida. Como es de rigor en estas tierras, toque de salida y después recordatorio de seguridad, prudencia y respeto a los compañeros y a la caza. En este caso no se van a abatir hembras grandes, por lo que han de ser muy prudentes a la hora de disparar animales de buen tamaño. Solo se dispararán si se está seguro de que es un macho. Los cazadores estonios nos advierten que lo peor es si se levanta el viento, ya que a 15 grados bajo cero, si hay viento fuerte, la sensación es de 20 a 25 grados bajo cero. Solamente tres perros con GPS entraban en cada cuartel y se rodea de tiradores por tres costados. Pero en este caso consideran que son pocos cazadores y algunas piezas se pueden salir sin ser detectadas por los tiradores. La jornada resultó interesante. Carrera tras las piaras abatidas, algunas jabalinas de buen tamaño que se respetaron y mucho frío, ya que se levantó el viento y había momentos insoportables. Al final, un jabalí de unos 50 kilos, ya que a los ejemplares grandes se les respetó por no eliminar hembras reproductivas. Antes de despedirnos de nuestros amigos de Estonia,
asistimos a una cena en Turi, la pequeña capital de la comarca donde nos hemos movido estos días y donde hemos disfrutado de su hospitalidad, de su gastronomía y de su folclore, con el que nos deleitaron durante la velada. Sina poiskus saljaga nalja, kui minerest võeti välja. Sirvakuga sirvati ja suurde paati tõsteti. Seal olid vilkad silguglikad, seal olid tuulekaalad pikad. Kõik nad õhku ammisid, siiski lõpuks pääsisid. On laks tooli, jah? Mina aga selles kaala parves lihtsalt kuulutasin närve, ei saanud ennast liigutada, igalt poolt sain piigistada. Ümber ringi siin Ameri, ise mina nii kui päris oli, lasin ennast rõhuda, vaja välja raamelda. Taasin kõigest ingest, olin tulvil elu pinget, viimaks sain end ülesse